dedico al teatro desde hace muchos años, pero es una cosa que ha ido cambiando mucho y no es ya lo que era antes. En ningún momento tengo una inspiración de creadora. Digamos que tiene mucho que ver este local donde estamos ahora, porque yo me he ido de Italia, que tenía 18 años, y he estado rulando, haciendo escuelas de teatro durante muchos años. Luego he venido aquí y aquí las cosas han cambiado bastante y está muy vinculada a este local. Porque la idea es un poco juntar, o sea, utilizar las herramientas artísticas que uno va aprendiendo a prácticas que se aplican en lo cotidiano para, bueno, para la transformación del pensamiento, de las emociones, la transformación social en general. Y aquí he vivido 7 años y aquí he empezado, como venía de una experiencia internacional, a traer gente que estaba así y hacíamos espectáculos aquí, a bajo precio, pero digamos aplicando la democratización en el sentido que todo el mundo cobraba, igual el que actuaba que el que cocinaba, que el que atendía a la puerta. Y al mismo tiempo la gente sabía que con el poquito que ponía viniendo a comer aquí y viendo el espectáculo ayudaba a que esto funcionara y era como una forma de autogestión y al mismo tiempo yo vivía aquí. Hemos empezado con cosas, el cómic comer, el cine con cena, siempre hacíamos esta cosa de comer que yo realmente me viene mucho de las casas ocupadas italianas en que se come y luego se hace el concierto y que es todo. Es todo importante. Así ha nacido, digamos, un poco el formato, este formato que yo uso mucho, que es de que es todo, ¿no? Que no es solo una programación, una cosa detrás de otra, sino que las intersecciones, los itinerarios son importantes. Y luego, claro, digamos que durante toda una época ha sido. La manera de politizar el trabajo era un poco de sobreposición. Y aquí en Barcelona, en los últimos años, con el Banco Mundial, con gente tipo la gente de las agencias o otra gente, he ido entendiendo que lo que yo estaba haciendo se quedaba un poco disociado y yo, en los primeros años de vivir en Barcelona, me costaba un poco encontrar gente con la que hacer arte y política al mismo tiempo. Y para mí ha sido muy importante poder cambiar un poco esto, porque también esto. Acabamos luego siempre, bueno, espectaculito, muy bonito, en un espacio muy agradable y bien, esto está bien. Pero yo creo que en época de capitalismo cognitivo y de capitalismo espectacular, los artistas empiezan a tener responsabilidades que no pueden fingir no tener. Ya no se trata solo de hacer espectaculito en sitios monos, porque ya en Barcelona hasta el ayuntamiento le mola el sitio un poco underground. Más bien reanimar el espacio humano porque yo veo que el espacio humano es muerto. Es muy divertido de pensar. Ahora tenemos que hacer cosas que, hostia, que vuelvan a sorprender, que vuelvan a poner en cuestión las cosas y también volver a poner sobre la mesa la responsabilidad de los artistas. Lo que he ido pudiendo compartir más adelante con otros compañeros y por esto que ahora en Conservas trabajamos tanto de forma rizomática con grupos tan grandes y estamos haciendo tanto el tema del ex-gae, o sea, con grupos así de afinidad tan grandes, claro, he conseguido como lo que tú estás haciendo en tu militancia artística y activista es todo el rato vinculado a lo que tú estás haciendo como militante. Y ya no hay distinción. Un día necesitarás dar un palo con una herramienta artística y el otro día tendrás que hacer una cosa más estrictamente política. Pero ya es todo lo mismo. Creo que ahora las herramientas que tenemos como performer o como artista tienen que evolucionar en la posmodernidad para volver a ser hacer palanca, o sea, volver a hacer cosas que hacen realmente cambiar la situación. Me siento que siempre estoy creando, que quizás
mi discurso se ha vuelto un poco demasiado agitprop y un poco demasiado poco desde lo íntimo, y entonces más onírico, más tal, probablemente sí. Pero no me importa, porque a mí lo que me da satisfacción es la revolución.